También en pantalla para que la llame. Vámonos con la primera paila de la noche. La Puchis reaparece y después de mucho tiempo nos va a contar qué pasó al final con el perro. El perro que era en disputa entre ella y Matamoros. ¿Con quién se queda el perro? Como diría Jesse Joy, vamos a verlo en este momento. ¿Qué problema me va? ¿Quién está atrás suyo ahora? Dios. No, no, estoy actualmente sola. Admiradores tengo, para decir basta, pero actualmente estoy sola. ¿Y ahora qué se requiere para que cautiven ese corazón? Porque ya es una mujer que ya así nomás no va a entregarlo. ¿Sabes qué? Es imposible conquistar a una mujer independiente cuando, has pasado por alguna relación tóxica, se podría decir. Pero no le dejo la puerta cerrada al amor. Pero por el momento no quiero estar con alguien. O sea, quiero que esa persona llegue, que Dios lo envíe, pero no estoy buscándolo, ¿no? ¿Cómo debe ser? Guapo, alto, con barba, por lo menos que tenga un tatuaje. Carlos José, ¿hasta ahora bien? De buenos sentimientos, no, por aquí, por gusto. No, de buenos sentimientos, que sea sincero y que no me ande con tantas mentiras ni rodeos, eso. O sea, que sepa lo que realmente quiere y que tenga los pantalones bien puestos. Bueno, te cuento que eso sí, no tengo por qué decirlo a pantalla o qué sé yo. No tengo absolutamente nada que ver ya con el tema del perro. Él se lo quedó, pero sí fue mío. O sea, yo lo fui a rescatar, pero no pienso hablar más de ese tema. No quiero que él se sienta aludido o cosas así. Pero prefiero callar un poco y nada, manejarlo súper bien ese tema. O sea, con tal de que el perro esté bien, sin novedad, feliz de la vida. Bueno, les digo una cosa, algo que sí me sorprendió de la Puches es que por primera vez en todo este tiempo de que yo la he venido entrevistando, hasta inclusive cuando participó contigo, Saraya, en ese campeonato de las Flores del Fútbol, ella siempre dejaba una ventanita abierta sobre Carlos José Matamoros. O sea, como que sea, quién sabe si en un futuro podemos regresar, yo no soy dueña del futuro, decía. Pero ahora está tácita en decir, no quiero regresar nunca más con él. Es más, le dice tóxico, un amor tóxico, que no quiere a alguien que le diga mentiras, que no quiere a alguien que tenga los pantalones bien puestos. Y por último, dice que el perro se lo llevó él y la dejó sin nada. O sea, el perrito es como el hijo de ambos, ¿no? Igual que una tutela como el María Teresa Guerrero con su pareja, ellos tienen la custodia compartida del perro. En este caso, Carlos José Matamoros, según la Puche, le ha dicho, dame el perro para acá y chao. Mira, realmente para mí eso es un tema que ya fue periódico de ayer y que ya debes de soltar ese tipo de situaciones en las que tienen que estarte vinculando a cada rato con una persona que ya no forma parte de tu vida y que en el peor de los casos, que las situaciones hayan terminado mal, más aún, uno no debe ni siquiera hablar de esa persona, sino que ya enfocarse totalmente en su vida sentimental. Ahora, como bien lo dijo en una parte de la entrevista, que necesitaba en su vida un hombre guapo. Así. Mira, porque ya se parece que le importa muchísimo el tema del físico, de la apariencia y que tenga barba. Para mí los que tienen barba son... ¡Vaya, vaya! ¿Qué? ¡Vaya, vaya! No. Pero en todo caso, no. Yo solo tengo media barba, ¿no? O sea, usted es vaya. Usted es medio. Vaya. El mismo lo dijo. Pero bueno, rompiendo el hielo de esta nota, el tema de los vaya. Yo sí creo que la Puchi ya debería superar a Carlos José Matamoros en todos los aspectos. Porque yo digo, no, si yo ya no siento nada por una persona o no quiero que me vinculen con esa persona, lo mejor que puedo hacer es cuando me toque usted, no quiero hablar de él y punto. Para que entre menos, porque ustedes saben cómo es Carlos José. Mientras los nombra, José, Carlos José sale como una fiera a responder y a defender. Soraya, dime la plena, ¿tú que eres amiga cercana de la Puchis? ¿Ya lo superó o no todavía? A ver, para decirte que el fin de semana... ¡Ay! Va a ser incidente. A mí no me han dicho que no diga. Así es. Bueno, no, pues si no lo han dicho, tiene que decirlo. Carlos José me llama y dice, ¿me puedes hacer un favor? Sí. Lo que pasa es que parece que estoy antojado ya ahí. ¿Le puedes decir a la Puchi que me haga un ceviche de pescado con chicharrón de ¿qué? Pescado? Es lo que yo había dicho. Llamo a la Puchi y le digo, dice que la cosa es que le hagas un... Y dice, ya, chévere, listo, ya. De no ya creer, está, ya, señores. Pásalo viendo, o sea, ya. Y todo, ¿por qué? O sea, le pide un ceviche a la Puchi si no le pide un ceviche a la culebra.
Pero él no tiene nada con la culebra. Y nunca supuestamente pero que si sí. Eso, hay... eso dicen en el, lo vi en el programa de... O sea, es armada, la hueá. O no será que la culebra no sabe cocinar, no sé. Machona, hay, culebra hay, machona. No, pero le digo una cosa fuerte de la culebra que era chiquita, que le quería así asado porque la acomoda. Bueno, este mira, con referente a este tema primero, si cada vez que la entrevista le van a preguntar un tema, ella va a responder. Aquí es la entrevista que le van a hacer. Si no tiene ningún tema de preguntarle, que no sea Carlos José, entonces ¿para qué la entrevista? Pero tú estás en la decisión de decir no quiero hablar del tema. Claro, por eso claro. Te digo, pero ya, si me vienen a preguntar a veces, claro. Uno hasta por delicadeza responde, pero o sea, lo doloroso es el perrito. No. Número dos, el perro no tiene absolutamente nada que ver. El perro era de Carlos José. Era de él y cuando ellos terminaron el perro se quedó con José y Puchi tiene. Ellas son las que se andan encariñando con perro ajeno. Ah. El Puchi tiene su perro. No, pero a veces los perros y para son ya como no alargar más de este tema. La Puchi con José no tienen una relación sana, normal. Ya se llevan ya bien. Fue, no es que eso bien. De vez en cuando no, o sea, recae. Claro, con lo que cuesta del ceviche, o sea, yo me siento cosa. De que al final, o sea, sí se están llevando, aunque claro. Sea como para normal, Santiago. Normal, no puede haber remember también. No, una observación. Si ya hay remember o algo, ya se daña la relación. Escúcheme, Sorayito, creo que todos van a poner atención en esto. Cuando uno piensa que en una relación está todo bien, no hay necesidad de buscar un intermediario como lo hizo Carlos José con la señora Soraya Guerrero. No. Cuando las cosas van bien, la está buscando. O sea, si ellos tuvieran una relación de respeto y amistad, Santiago, directamente te escribo. Si sabes que me acuerdo cuando me hacías el encebollado. Okay, pero entonces, ¿con qué intenciones crees que pide el ceviche? Masacre. Mira, lo no. Mismo que dijo ahora, yo pienso que aquí pasa algo. Siempre queda esa ceniza que nunca se puede apagar. Mira, dos mujeres que siempre se van a recordar en la vida de Carlos José Matamoros son la Puchis y la Gringa. Son las dos mujeres que siempre se la van a buscar bien para marcadas. Hablar de Carlos José Matamoros. Pero aquí dice por gusto, no me preguntan por si eso. Y se dan cuenta, siempre que se habla de la Puchis es porque Carlos José está de por medio, no es por nada más. Y no se va a olvidar nunca de Carlos José porque gracias a, para mí, gracias a Carlos José, la Puchi todavía sigue en la casi toda la que está con los asiáticos. Ella ya lo reconoce, ojo, pero sabe, ¿quién es el, y Carlos José también allí sabe. ¿Quién es el que quiere, o sea, quién Remember. Es el que quiere más o quién es el que quiere una masacre express de Remember? Porque, ceviche, porque a ver, primero el uno está pidiendo ceviche y la otra está aceptando hacer el ceviche. Porque si no, dijera, yo porque tengo que preparar el ceviche. Sí, porque mira, no voy a profundizar el tema, pero detrás de una relación hay algo más para ellos con más peso, que es su religión. Entonces, ellos, pase lo que pase, por su religión siempre se van a tener que tratar y es mejor llevarse bien. No puedo profundizar porque son cosas muy personales de ellos, claro. Y eso sí no estoy autorizada, pero en lo personal, como relación, no existe. Carlos José le tiene mucho cariño y mucho respeto y la Puchi ya está haciendo su vida. Y usted por lo menos le mandaron algo colón, maduro o algo. No alcancé nada de ese ceviche, solo sé que iba chicharrón y ceviche y por allá y okay, nada. Ok, vámonos con recomendaciones en este momento, señores. Si te olvidaste de darle un regalo a tu mamá, estás aún a tiempo. En este momento va a aparecer Mario Store porque sigue todavía ese cepillo para que tu mamá quede completamente lacia. En pantalla, mientras rueda la promo, usted va a poder ver el número de teléfono que lo va a capturar, va a escribir, va a decir que vio la cuña en calientitos y automáticamente en 24 horas el producto está al pie.